De 23 artistas concurrieron al concurso Cartel de Carnaval 2012, 25 años dando la murga, convocado por el Ayuntamiento de La Roda y la Asociación Amigos del Carnaval. Ayer quedaba inaugurada en la Casa de la Cultura esta exposición donde se podrá contemplar todas las obras presentadas a este certamen. La concejala de Cultura, Lucía del Olmo, destacaba el alto nivel de los participantes y los numerosos trabajos que han llegado desde fuera de nuestro municipio. Daros las gracias y animaros a que veáis los carteles que aquí se han expuesto en los pasillos de la Casa de la Cultura. Hemos tenido 23 participantes de toda España. Hay participantes de Toledo, de Murcia, de Barcelona, de La Roda, por supuesto. Entonces yo creo que tienen un nivel artístico buenísimo, y luego lo podéis hablar con la gente de la asociación. Fue muy difícil elegir el ganador, pues que ya todos conocéis. El alcalde de La Roda procedió a homenajear a la Asociación Amigos de Carnaval en este 25 aniversario por su lucha constante e ininterrumpida para que esta celebración haya llegado a fraguar y convertirse en una cita importante en nuestro municipio, reconocido, como saben, el pasado año de interés turístico regional. Yo creo que hay un motivo, si cabe, y con respeto a todos los autores de los carteles, si cabe, todavía mucho más importante. Y es que desde el Ayuntamiento queremos rendir un homenaje a la Asociación Amigos del Carnaval. 25 años, 25 años de forma ininterrumpida, constante, con las adversidades que esos 25 años lleva, también con las alegrías que eso lleva. Vicente Aroca, en nombre de la totalidad del Pleno, donde se aprobó la propuesta, entregó a la Asociación Amigos del Carnaval un cartel que contenía todos los que durante estos 25 años han anunciado el Carnaval de La Roda. Como llevamos ya 25 años, siempre dando las gracias, como bien ha dicho Vicente, a todos los concejales que han pasado, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, acordarnos pues también de los que han pasado, los que ya no están, y sobre todo nosotros ahora este reconocimiento pues se lo pasamos a las comparsas, que son las que realmente pues nos han hecho llegar hasta aquí. Por su parte, Arturo Martínez, representando al colectivo homenajeado, dio las gracias a todos los concejales que han pasado por el ayuntamiento durante estos años por su apoyo y reconoció el encomiable trabajo de todas las comparsas. Pues yo pienso, la verdad, que se lo merecen, sobre todo por la asociación, que son los que han trabajado. Nosotros les hemos seguido el ritmo, ellos han ido marcando y nosotros, pero los que se encargan realmente de organizar son ellos, entonces se merecían un reconocimiento. Sí que ahora mismo contamos con muchísimos más medios a la hora de elaborar un traje que cuando empezamos hace 25 años, que entonces es que no se encontraban y había tiendas y no se encontraba prácticamente de nada. Lo tenemos ya todo preparado, ya a punto de caramelo, pero muy bien, lo tenemos, además lo hemos cogido con tiempo y lo tenemos ya todo preparado. Es una cosa que es de agradecer, porque el carnaval se nutre de las comparsas, de la organización, del ayuntamiento, de los establecimientos colaboradores, de todo el mundo. Hombre, participar todos desde que empezó. Lo que pasa es que como el nombre de la comparsa de Trapisondas fue en el tercer año, cuando en el segundo. Sí, son 23 años. 23 años con el nombre de Trapisondas. Desde ayer y hasta el próximo 27 de febrero, en los pasillos de la Casa de la Cultura, podrán disfrutar de esta exposición de carteles de carnaval.